La TISA es lo que es la empresa que hoy por hoy también está involucrada en esta investigación, pero es la que tiene legalmente constituida, tenía los derechos de la Copa América. Y es bueno que ustedes también nos refresquemos toda la memoria. Antes de la TISA, las anteriores Copas América la tenía Trafic, no sé si alguno de ustedes conoce. Y la empresa Trafic mantenía con la Conmebol, antes que inclusive entremos nosotros al Ejecutivo, cada Copa América daban 19 millones de dólares. La empresa Datisa, cuando se firmó con Datisa, empresa legalmente constituida, se elevó los ingresos de Conmebol a 80 millones de dólares por edición, por cada Copa América. Entonces, esta es la prueba fehaciente que Datisa nos hace a nosotros un adelanto, ¿no? Pero a cuenta de la Copa América. Todo legal, número de SUIS, las transacciones y todo, y esto entra, como verán ustedes en la siguiente hoja, a la Federación Boliviana de Fútbol. Es más, siga la otra hoja para que vea. Debe haber ahí una, ahí está, Confederación Sudamericana de Fútbol, 17 de diciembre de 2013. Le mandan a los señores de Datisa a Buenos Aires, el entonces presidente Eugenio Figueredo, porque esto es oficial, es institucional, solicitando un adelanto para ser depositado al. Porque toda transferencia pasa por los bancos de Miami, en este caso fue por el Bank of America. Entonces, todos los movimientos, como bien decía la fiscal, no viene directamente de Conmebol la transferencia a Santa Cruz o a La Paz o a Buenos Aires. Toda transferencia internacional pasa por los bancos de Estados Unidos, por lo general. O Miami o Nueva York. Entonces, por eso que yo espero que la fiscal de justicia, la fiscal del Estado, obviamente, de Estados Unidos, sepa diferenciar, porque están investigando cuáles son las transferencias legalmente bajo contrato, respaldado y todo, y cuáles son la plata por afuera, mala vida, que eso sirvió para soborno. 500 mil dólares. Y si seguimos, vamos a ver. El 25 de abril 2014, de Conmebol, monto 500 mil dólares para la Federación Boliviana de Fútbol, a descontarse de los futuros ingresos que es de la Copa América, depositado a la cuenta de la Federación Boliviana de Fútbol a través del Bank of America de Miami. Sigamos. El 9 de diciembre de 2014, 500 mil dólares, Conmebol, depositado a cuenta de la Confederación a la cuenta de la Federación Boliviana de Fútbol a través del Bank of America de Miami, anticipo a la Federación Boliviana de Fútbol por aporte Conmebol participación Copa América. Sigamos. 17 de abril este año 2015, mismo monto 250 mil dólares. Conmebol a la Federación Boliviana de Fútbol, pago por anticipo participación vía Bank of America de Miami por Copa América 2015. Entonces, estos sobornos llegaron a la Federación Boliviana de Fútbol. Y el banco y nuestro gobierno lo sabe, porque esto no es invento nuestro. Esto está en la ASFI. Y lo sabe exactamente, muy bien, obviamente, el gobierno nacional, que esta plata ingresó legalmente a nuestra federación.